encomendado la labor hoy de hablar de una de las iglesias. Como todas saben, ya hace varias semanas venimos hablando sobre los últimos tiempos y en específico el Señor llevó a nuestro pastor a enfocarse en la revelación que hubo de parte de nuestro Señor Jesús para el apóstol Juan, estando apartado en la isla de Patmos. Él recibió una gran revelación y este es el libro de Apocalipsis, un libro lleno de revelaciones, un libro profético, un libro en donde el Señor nos comienza a hacer una descripción de cómo Él nos está mirando, de cómo Él ve nuestro corazón, de cómo Él está presente en cada una de nuestras actividades, todo lo que hacemos, pensamos, decimos, aún lo que dejamos de hacer, pero está en nuestro pensamiento, en nuestro sentir. Nuestro Señor está al tanto de todo. Y fácilmente podemos comenzar a leer y nos vamos a dar cuenta de que Él nos está explicando todo esto. Son siete iglesias y estas iglesias están en la zona que ahora es Turquía, pero en ese tiempo pertenecía al Imperio Romano y es la zona de Asia Menor. Allí estaban estas siete iglesias cercanas una de la otra. Muchas de estas fueron fundadas por Pablo, otros por algunos acompañantes de Pablo, enviados por él a fundar estas iglesias. Y hay unas cosas importantes que hemos venido notando desde que comenzamos a estudiar estas siete iglesias. Y es que las primeras cinco iglesias, el Señor comienza hablando así. Y dice, yo conozco tus obras. Estas son las primeras cinco iglesias. Después, a las mismas cinco iglesias les vuelve a decir, pero tengo algo contra ti. Claramente nos está explicando, mira, yo te tengo bajo mis ojos, yo estoy viendo todo lo que haces y yo sé las obras que haces. Pero también les dice, pero tengo algo contra ti. O sea que Él te muestra que estás haciendo muchas cosas y entre esas cosas, algunas están buenas, otras regulares, otras están malas. Las cinco iglesias tienen ese mismo componente. Pero si vamos a la sexta iglesia, y fue la iglesia que estudiamos el domingo pasado, nos pudimos dar cuenta de que el Señor, aunque comienza diciendo lo mismo, yo conozco tus obras, Él no le muestra ningún descontento a esa iglesia. Él está satisfecho con el comportamiento, con las obras de esta iglesia. Pero al final le dice algo hermoso y dice, si tú te sigues comportando así, las puertas de los cielos estarán abiertas para ti. Gloria a Dios por esta iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que tiene garantizada la salvación si continúa haciendo las obras buenas como las estaba haciendo. Y hoy me toca la séptima iglesia. Y esta iglesia tiene también el primer componente y es yo conozco tus obras. Vamos a leer ahora este mensaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y este es el mensaje que nuestro Señor Jesús le ordena a Juan que escriba para que se lo envíe al ángel que es el pastor de esa iglesia. Y comienza así, Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. El mensaje a la Laodicea, así se llama la iglesia, Laodicea, el mismo nombre de esta ciudad. Y el versículo 14 comienza. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que persevere y venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que allí donde estás cierres tus ojitos y vamos a hacer una oración. Señor, hoy te pido con todo mi corazón, en este día tan especial, Padre Santo, y no solamente para las madres que somos un componente especial de nuestras familias, pero para toda tu iglesia, Señor, que tú, mi Rey, vengas sobre nosotros. Ahora, Padre, y pongas un corazón apacible y enseñable. Que despiertes, abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar lo que tú hoy le hablas a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, abre tus ojitos y vamos a comenzar a estudiar y a desglosar un poco todo este mensaje que Jesús mismo está dándole a Juan para que escriba. Y vemos aquí que hay un destinatario. Y ese destinatario, a pesar de que es para la iglesia Laodicea, él le dice: escribe al ángel. Tienes que tener claro, y esto lo hemos venido viendo y estudiando por todas estas semanas, ¿quién es el ángel? ¿A qué él se refiere? El ángel es el pastor de la iglesia Laodicea. ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo a Juan que cuando escribiera la carta dijera que esa carta era para el ángel, que era para el pastor? Porque el Señor confía en que el pastor tiene la autoridad y la va a ejercer con todo el amor y la compasión sobre la iglesia. Él estaba convencido que al llegar esta carta a las manos del pastor de la iglesia Laodicea, el pastor la iba a dar el mensaje a su iglesia. Entonces el destinatario es el ángel, el pastor de la iglesia, pero hay un remitente. Dice: Jesús se identifica como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Y vamos a ver los versículos en donde corroboramos de que de verdad Él es el amén, Él es el testigo fiel, Él es el verdadero y Él es el principio de la creación. El amén. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El amén es Jesús. El testigo fiel. Y lo vemos en Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El verdadero. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice así. El verdadero, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Jesús. Y estamos en el verdadero, en Jesús, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También se identifica como el principio de la creación y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que no hay ninguna otra mejor manera de que alguien pudiera mostrar su identidad que como lo hizo Jesús.
nos anunció quién era. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que Él te recuerda quién es? Para que tomes en serio lo que te está diciendo. Para que sepas que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es la vida eterna, que Él estuvo en el principio de la creación. Y lo que está diciéndote es, quédate quieto, atiéndeme, que aquí te habla el Rey. Te habla tu Salvador, te habla el verdadero, te habla el testigo fiel, aquel que va a estar cuando tú llegues a la presencia del Padre y va a dar testimonio de ti. Eso tenemos que tomar en serio, porque el remitente es nuestro Salvador, es nuestro Señor Jesús. Y antes de que continuemos, como buena maestra que soy, me quise averiguar un poquito de cómo era la situación geográfica y la situación histórica de esta ciudad, la Odisea. ¿Verdad? Porque no solamente vamos a decir fue la iglesia, vamos a ver qué pasaba en todos los alrededores, porque el Señor es creativo. Tú ves las flores, ves la naturaleza, ves el mar, los animales, y tú dices, Señor, tú creaste todo esto para deleitar mi vista. El sol, las estrellas, la luna. Entonces, vamos a ver en qué parte de esta gran geografía el Señor puso a esta ciudad, la Odisea. Vamos a ver allí el mapa de Asia Menor. Y estamos viendo, si tienen el mapa, estamos viendo que junto a esta ciudad están dos ciudades muy cerca. Y no quiero que las olvides porque después vamos a hablar de estas ciudades. Es Hierápolis y Colosas. Ahí está en inglés. Yo lo voy a decir en español. Hierápolis y Colosas. Hierápolis y Colosas. Eran dos ciudades muy cerquita. Y también nos muestra la historia de esta ciudad, que allí vivían muchos judíos. Estaba llena esa ciudad de muchos judíos. Y trabajaba allí un enviado de Pablo. La historia no verifica si fue Pablo. Parece que Pablo nunca estuvo allí, porque en otra ocasión, en algún otro versículo, dice a esta iglesia que yo no conozco, pero les envío una carta. Entonces, cuando le habló a los colosenses, le dijo que saludaran a los que estaban en la Odisea. Predicaban la palabra y convirtieron muchos judíos. So, esta iglesia estaba llena de muchos judíos. El territorio de esta ciudad es lo que ahora es Turquía. Y en ese tiempo fue fundada por Antíoco II en el año 250 a.C. bajo el Imperio Romano. Okay, ellos estaban bajo el Imperio Romano en la zona de Asia Menor. Y esta ciudad se hizo muy famosa por su ubicación geográfica. Por allí pasaban tres caminos que comunicaban a otras ciudades y había mucha influencia de cultura, pero también había mucha influencia financiera, y se comenzaron a hacer una cantidad de transacciones financieras. Y te voy a contar algo, allí fue donde se hizo por primera vez de forma organizada la industria bancaria. Entonces te puedes imaginar, ellos tenían un banco en aquellos tiempos y allí se hacían muchas transferencias por el camino intermedio para otras ciudades. También era productora de algo muy especial, y era, ellos tenían muchos rebaños de ovejas negras. La mayoría de las veces hablamos ovejas blancas, ¿verdad? Algunas manchaditas, pero no, allí específicamente en la Odisea había muchos rebaños de ovejas negras, y esto dio paso a que la obra textilera, la industria textilera, comenzara a funcionar específicamente con lana negra. Y la lana negra era muy apetecida. ¿Por qué? Bueno, porque no la había en todas partes. So, ellos también se volvieron unos expertos en la industria textilera. Mira cómo va fluyendo allí la bendición financiera en esa ciudad. Lógicamente, en esta iglesia venían todas esas personas que eran económicamente muy potentadas. Pero había otra cosa también muy importante que tenía esa ciudad. Y fue que ellos fundaron una universidad. Pero no solo una universidad cualquiera, sino que en esa universidad se volvieron especialistas en una facultad que estudiaba los ojos, que estudiaba la vista.
Todo lo que te estoy diciendo es bien importante para que logres entender esa famosa, grandiosa y majestuosa forma creativa, cómo Dios nos explica las cosas. En esa universidad produjeron por primera vez un líquido que yo sé que casi todo el mundo conoce o algún día lo hemos usado, el colirio. Allí fue donde se produjo por primera vez el colirio. Y ellos comenzaron como buenos comerciantes a comercializar el colirio a otras ciudades. Te estoy hablando del fondo, de la base de esta estructura de ciudad que era potentada y que tenía mucha riqueza. Ahora vamos a seguir al versículo 15 para ir recordando lo que el Señor viene diciendo, pero tenías que saber esto. No olvides la zona geográfica y no olvides por qué eran financieramente tan prósperos y tan bendecidos. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Y es lo mismo, ¿verdad?, que le ha dicho a las seis iglesias anteriores. Ojo, yo conozco tus obras. Ojo, yo te estoy mirando. Yo sé lo que tú haces. Es que a veces nos hacemos los locos. A veces creemos que hay cosas que al Señor no le importan. No, a Dios le importa todo. Porque tú como padre tienes la experiencia de que a ti te importa todo lo que tus hijos hacen, te importa cómo tus hijos piensan, te importa cómo se visten, a dónde van, te importan sus amigos, te importa cómo le va en la escuela, te importa todo. Pues imagínate si nosotros siendo malos, como dice la palabra, cuánto más a nuestro Señor, que sí le importamos de verdad y que es bueno y nos ama. Entonces Él dice, ojo que te estoy vigilando, mis ojos están puestos en ti. El versículo 15 tiene varias partes y en la parte B y C dice, capítulo 3, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y vamos a entender por qué el Señor se le ocurre decir frío, caliente, tibio, te voy a vomitar de mi boca y ojalá fuese frío o fuese caliente porque tibio no me sirves. Eso es lo que le está diciendo. Por una sencilla razón, tanta belleza no podía ser verdad. Ese es un dicho, tanta belleza no podía ser verdad. Pues esta ciudad que era tan famosa, tan rica, tan instruida con universidad, carecía de algo, carecía de agua, agua, un líquido vital para nuestra vida. Entonces, ¿sabes lo que ellos hicieron? Podemos ir al mapa otra vez para que se den cuenta de lo cerca que estaban estas ciudades. Allí vemos en el mapa que tiene dos ciudades bien cerca, Hidrápolis y Colosas. Te voy a contar algo importante. Hidrápolis tenía fuentes de agua natural calientes. Y Colosas tenía mucha fuente de agua fría. Pues estos potentados, ¿verdad?, de la Odisea dijeron, no, pues vamos a hacer un acueducto. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tanta riqueza y tantas cosas aquí y que no tengamos agua? Vamos a hacer un trato. Entonces hicieron un trato con Hidrápolis, hicieron un trato con Colosas, hicieron un acueducto y trajeron agua a su ciudad. Gloria a Dios, parecía completa la bendición. Financiera, lo único que no tenían era el agua. Pero el agua, ¿quién es? El Señor dice en su palabra que el que lo recibe a Él, el que lo ama a Él, el que lo sigue, el que lo recibe y lo ama con todo su corazón, ríos de agua viva aflorarán de Él. Y ellos no tenían eso, era una iglesia seca, no tenían agua. Y hubo un detallito que continuaba molestándoles. Cuando trajeron el acueducto de agua caliente y el acueducto de agua fría, por alguna razón que nunca pudieron arreglar mientras esto existió, las aguas se mezclaban. Y a veces, casi siempre, cuando ellos iban a sacar agua para alguna actividad, para bañarse o para tomar, para comer, el agua salía
tibia. Mira qué creativo es Dios. Cómo Jesús le habla tan cariñosamente y tan desmenuzadamente, tan gráficamente, para que ellos entiendan a qué se refieren, porque ellos conocían el ser caliente, el ser frío y el estar en la mitad siendo tibios. Pero resulta de que esta agua tibia, cuando ellos la cogían y la tomaban, les producía vómito. Si tú te tomas, si quieres, haz la prueba. Si tú te tomas un poquito de agua tibia, eso te va a producir vómito. El vómito viene porque esa agua no puede pasar, no puede ser digerida naturalmente. El ser humano no está preparado para recibir esa agua medio tibia y el estómago mismo lo devuelve. Pues imagínate la comparación que hace el Señor. Mira lo que el Señor les dice a ellos. Yo encontré algo bien que me llamó la atención, porque siempre hablamos de frío y caliente y sentimos que es como frío de nevera o caliente de algo que está hirviendo, ¿verdad? O algo tibiecito, que el cafecito me lo tomo tibiecito. Y encontré algo que decía, el concepto de sentimiento, fe o creencia, significa para frío haber perdido por completo el celo de algo. O sea, cuando tú estás frío es porque perdiste el celo de algo. Algo que debía estar caliente lo perdiste. Dice que cuando está caliente es ser celoso con algo, está calientito con ese algo. Pero cuando está tibio, con respecto a lo que es sentimiento, creencia o fe, es algo que es inútil, que no sirve para nada. En la vida cristiana hay tres temperaturas espirituales. Y si tienes a la mano un termómetro, sácalo. O la Biblia, si la tienes en el teléfono, porque hoy nos vamos a tomar la temperatura espiritual. ¿Ok? Así que para mí, aquí tengo la Biblia, yo me la pongo aquí debajo del brazo para medirme mi temperatura espiritual. Y vamos a ver algunos versículos que nos corroboran esto. Primero vemos en Lucas capítulo 24, versículo 32. Un corazón ardiente, encendido por Dios. Lucas 24, 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que te caliente? ¿Qué es lo que te hace arder el corazón? La palabra de Dios. El conocer las escrituras, el nutrirte de tu palabra, de la palabra de Dios nos calienta. Segundo, un corazón frío, lo vemos en Mateo 24, 12. Y es que cuando estás calientito, ardiente, porque estás enfocado en la palabra, porque te estás levantando temprano, porque estás haciendo los devocionales, te metes en los grupos de expansión el día miércoles, en la mañana haces el ayuno. Estamos bien calientitos con el Señor. Y cada vez que alguien nos llama, pues tenemos algo que decirle. El Señor cada día nos está ministrando con una palabra. Pero de pronto te comienzas a poner frío. ¿Tú sabes lo que vuelve frío? El corazón ardiente. El corazón lleno de amor y pasión por Dios. Esto. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad va llegando a nuestro corazón. Y a veces, yo estoy segura porque lo he escuchado muchas veces, a veces no es solamente tu propia maldad, pero cuando sabes, escuchas o ves la maldad de otros, que no debería ser, porque no debemos ser influenciados por nadie que no sea nuestro Jesús. Esa maldad que vemos va enfriando nuestro amor y comenzamos a decir, ay, no vale la pena, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si está llena de pura gente mala, mira lo que hizo fulano, mira lo que dijo. Cuando tenemos ese corazón así, tan sensible como para ser enfriado, llegamos al punto de que por ver tanta maldad, comenzamos a ver lo malo bueno, nos comenzamos a enredar en eso o sencillamente nos comenzamos a apartar. Y nos volvemos tibios. Y aquí es donde hay un corazón tibio. Un corazón que, ah, bueno, que todo lo bueno es malo, lo malo es bueno, no importa. Yo amo a Cristo, yo lo conozco. El problema que tenemos que ver aquí es que cuando el Señor dice que te vomita, cuando tú vomitas algo es porque lo tienes adentro, porque ya entró a tu cuerpo. Tú no puedes vomitar algo que no tienes. Si el Señor te dice, ya estás en mí, ya
me recibiste, ya reconociste que yo soy tu Señor, tu Salvador, y te he metido en mi boca. Pero como te has vuelto tibio por tus malas acciones, por tus pecados, por tu tolerancia al pecado, entonces ahora te vuelves tibio en la boca del Señor y te vomita. Te vomita porque las cosas tibias hacen vomitar. Así que tenemos que tener mucho cuidado y cada vez que puedas, ponte la Biblia como un termómetro y mídete en qué temperatura tú estás para el Señor, porque que Él sí lo está haciendo. A nosotros se nos olvida por el andar diario, por las situaciones que enfrentamos. Pero esta Biblia, que ahora es cibernética, tecnológica, como tú le quieras decir, es el termómetro para saber qué tan caliente o frío estamos. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Y vamos a seguir entonces al versículo 17, Apocalipsis 3:17. Y así vamos continuando desglosando esta palabra para que entendamos todo lo que el Señor nos quiere decir. Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa yo tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque Él está viendo tus obras, y aunque tú tengas mucha prosperidad financiera, aunque te sientas rico, y eso de pronto está bien, muy bueno que tengamos de todo, que seamos prósperos. El Señor quiere que seamos prósperos. Pero la prosperidad que Dios quiere es integral. Dios no quiere solo que tú tengas una prosperidad financiera, sino que así como prospera tu alma, prosperes en todo. Y aquí el Señor comienza a hablar de una forma extraña y fuerte, diría yo. Dice que es rico, sí, son ricos, se han enriquecido. Recordamos lo que tienen: industria bancaria, industria de lana negra, muy apetecida, una universidad y dentro de la universidad una facultad especializada en la vista, en donde producen el colirio que lo comercializan también con todas esas ciudades. Entonces tiene todo y le está diciendo: mira, tú eres pobre, tú eres miserable, tú no tienes nada, para mí tú eres un desventurado, un miserable, un ciego. Pero es increíble. Y yo busqué el significado de cada una de estas palabras a ver hasta dónde el Señor estaba siendo honesto y queriendo mostrarle a la iglesia cómo la veía. Desventurado, dice el diccionario, alguien que lleva consigo un gran mal. Imagínate, y ellos estaban diciendo todo lo contrario. Le dijo: alguien que lleva consigo un gran mal, alguien desafortunado, con mala suerte e infeliz, un miserable, es alguien que vive en pobreza extrema, un desgraciado, un desdichado, carente de felicidad. Mira cuántas palabras le estaba diciendo Jesús a una iglesia que se creía que la tenía toda. Me imagino el templo, por ahí tenemos una foto de lo que quedó de ese templo. Solo las ruinas se ven hermosas, de lo grande y lo potentosa que era esa iglesia. Es que a veces creemos que porque la iglesia tiene muchas finanzas, y de hecho, si la iglesia está bien financieramente, es porque la iglesia somos nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, si la iglesia y el pueblo está bendecido, la iglesia es bendecida, ¿verdad? Porque hay más diezmos, hay más ofrendas, entonces podemos ampliar, podemos ser más grandes y tener mayor comodidad. Pues esta iglesia estaba así, muy cómoda, tenía de todo. También le dijo pobre, lo contrario de rico. Le dijo pobre, persona que no tiene lo necesario para vivir o que tiene mucha escasez. Definitivamente, las riquezas terrenales no te hacen ver rico delante de Dios. Ningún bien que tengas te hace ver rico delante de Dios.
Así que el Señor le dice, aunque tú tengas todos esos bienes, aunque te creas rico, enriquecido y que no necesitas de nada, para mí eres un pobre. Yo quiero que tú te pongas en ese punto, porque cada uno de nosotros, y no olvides esto, las siete iglesias, cuando esto termine, que ya no prediquemos sobre las siete iglesias, vuelve y léelas. Trata de identificarte, porque Dios dejó esto escrito, no solo para ese momento, sino para este momento. Para que tú pudieras saber en qué punto, en qué lugar estás. O si tienes un poquito de cada una, busques nivelarte, desecha lo malo, agarra lo bueno. Y comienza a enderezar tu camino, porque a las puertas de la venida del Señor estamos. En cualquier momento Él viene. Así que cada amanecer, cada anochecer es una buena oportunidad para ponernos al día con el Señor. Entonces el Señor continúa diciéndole, no solamente le dijo desventurado, desdichado, desgraciado, pobre, carente de lo que necesitas para vivir. O sea, no eres nada. Sino que también eres ciego. Pues lógico, a causa de esa ceguera tú no te das cuenta que eres pobre, miserable, desdichado, infeliz. Porque estás ciego. Ves solo lo que tus ojos quieren ver. Pero qué extraño también, ¿verdad? Que el Señor le dice que son ciegos, siendo que ellos producen una medicina que aclara la vista. Es que Él es perfecto, papá Dios es perfecto. Cada vez que nos habla de una forma tan especial, yo diría dramática. Porque todo esto es como para hacer un drama. Ok, te estoy diciendo ciego, pero tú tienes la medicina en la universidad. Y lo que haces es que la comercializas para tener más dinero. Y esa ceguera no te deja ver lo pobre y lo miserable que tú eres. Porque cuando estamos ciegos espiritualmente, no vemos lo que de verdad le agrada al Señor, sino que nada más vemos lo que nosotros queremos. Y procuramos agradarnos a nosotras mismas. Y sigue diciendo, no para ahí el regaño, dice, eres desnudo. Y según el diccionario, desnudo es alguien que no lleva ropa para cubrir su cuerpo. Pero qué raro, porque es que ellos eran productores de lana negra. Tenían industria textilera. Me imagino que habrían diseñadores también. Entonces, te está diciendo, tú estás desnudo. Porque delante de Dios estamos desnudos. Y resulta de que esta iglesia estaba cubriendo su cuerpo con esa lana negra, con el pecado. ¿Tú sabes lo que es desnudez en este caso precisamente? Esa iglesia era una iglesia que tenía problemas de inmoralidad sexual. Y el pastor, el ángel, estaba tranquilo. Es cultural. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo escuché una vez a una persona que dijo, una persona cristiana, dijo, no se preocupen por los carnavales de Barranquilla. Podemos disfrutarlos. Porque eso es cultural. Y las cosas culturales son normales. El carnaval significa fiesta de la carne. Sin embargo, alguien que conoce a Cristo dijo eso públicamente en la radio. Para que el pueblo cristiano saliera a parrandear los carnavales, a celebrar la muerte, a celebrar el gusto a la carne. Volviendo al punto, el Señor les está diciendo a ellos que están desnudos delante de Él, que su desnudez la están cubriendo con el pecado. Su desnudez la estaban cubriendo con inmoralidad sexual. Había promiscuidad, había un desorden sexual, había lesbianismo, homosexualismo y muchas otras cosas que ahora existen. Porque ahora existen muchísimas cosas. Los géneros, me imagino que en ese tiempo existían también todas estas cosas, pero que no le tenían todos los nombres que ahora le tienen para identificarlos. Y es triste
que una ciudad, teniendo tantas cosas a su alrededor, teniendo tantas riquezas, teniendo todo a la mano, lo que hacían con los bienes materiales era pervertirse, darle gusto a su propia carne. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 18. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le redujo en un solo todo lo que ellos tenían a la mano, pero que no era material, pero para que pudieran entender. Porque todo lo físico, todo lo material, todo lo que tú y yo vivimos cada día, tiene una connotación espiritual. Nada se sale de las manos del Señor. Todo lo que haces, dices, piensas, a dónde vas, cómo te vistes, cómo actúas, todo, todo tiene una esencia espiritual. Porque lo que se ve, dice la palabra, fue hecho de lo que no se ve. So, antes tuvo que haber pasado algo para que ahora tuvieras esto. Entonces está hablando el Señor aquí de que Él viene y les da un consejo. ¿Dónde puedes tú conseguir todo lo que necesitas para vivir y no tienes que pagar ni tienes que trabajar? ¡Qué rico! Sería increíble, ¿verdad?, que a nosotros nos dijera el Señor, y nos lo está diciendo en este momento. Todo lo que tú necesitas para vivir, todo yo te lo puedo dar y no necesitas pagar. Compra en mi tienda. Mira lo que le dice, compra en mi tienda, porque le dice, compra de mí. Compra en mi tienda y compra sin dinero. Mucho oro refinado. ¿Tú sabes a qué se refiere esta palabra de oro refinado? El Señor lo dice, oro refinado, probado por el fuego. Eso es porque nuestras obras son probadas en el fuego. Y solo el oro resiste esa prueba. Solo el oro, cuando es pasado por fuego, puede ser moldeado, que es lo que no nos gusta. Y yo te digo, mamita, papito, tú que estás ahí, inclusive hijos, si están sentados allí escuchando esta prédica, el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Necesitamos comprar de Él oro refinado. Que podamos pasar la prueba, porque es que a veces decimos, sí, yo alabo, yo quiero, yo amo. Pero te enteraste de algo y se te acabó todo. Te dijeron algo y la fe se te cayó. Y yo entiendo que tenemos sentimientos. Yo también soy un ser humano y tengo sentimientos y lloro y sufro. Pero hay un momento para cada cosa. Pero nuestra fe no puede ser quebrantada. En ningún momento puede ser quebrantada si estamos buscándolo. En segundo lugar, le dijo, allí consigues ropa para cubrir tu desnudez. O sea que Él te va a dar ropa para que cubras esa inmoralidad sexual. ¿Cuál sería esa ropa? El arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tu inmoralidad sexual. Tienes que arrepentirte de todas las cosas que estás haciendo que no agradan a Dios, para que entonces venga esa vestidura de santidad. Porque eso es lo que Él te está diciendo, vestidura blanca. Compra de mí vestidura blanca. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que te perdono. Y con mi perdón, ahora tienes vestidura blanca. Ahora tienes derecho a vida eterna. Con esa vestidura blanca, ahora tú vas al reino de los cielos y tienes vida eterna. Y también le habla del verdadero colirio. Le dice, échate colirio, unge tus ojos con colirio para que veas. Wow, porque es que si no ves, entonces de nada sirve todo lo que yo estoy hablando aquí, de nada sirve todo lo que está en la palabra, porque no lo ves. Y al final yo quiero orar por eso. Porque a veces nos dicen, nos hablan, nos instruyen, leemos la palabra, hacemos ayuno, hacemos oración. Están a veces metidos, y lo digo porque yo no lo hago personalmente, pero escuchando una prédica y otra prédica, y un pastor dijo y el otro pastor dijo, y llenándose, llenándose. Pero tu vida no cambia. Tu vida sigue siendo la misma. ¿De qué te está sirviendo entonces? Porque estás ciego. Y el colirio que el Señor nos ofrece es el colirio espiritual. El colirio de la verdad. Porque la verdad es la palabra.
Mira, yo te voy a dar un consejo. Yo sé que es muy bueno tener un diccionario bíblico, tener una Biblia de estudio. Es muy bueno conectarte y de pronto oír una buena prédica. No sé, conseguir un devocional. Ahora mismo ya nuestra congregación Life Church tiene su propio devocional. Pero no hay nada en esta vida, y te lo digo por mi experiencia, que te dé más crecimiento y te lleve de la mano hacia una madurez espiritual que apartar un tiempo con Dios. Sentarte a hablar con Él, pedirle que te aconseje, que te muestre, que te diga, y leer literalmente la palabra de Dios. El resto de las cosas puede ser que de pronto te ayuden en un determinado momento. Pero si de verdad quieres crecer y madurar espiritualmente, pasa más tiempo sentado, sentada, callada, escuchando la voz de Dios en tu corazón, contándole las cosas que sientes y piensas, para que Él te revele y te diga qué quiere de ti. Estas son las cosas que verdaderamente abren los ojos, abren nuestros ojos. Y vamos terminando ya con Apocalipsis 3, versículos 19 al 21, y es el final de esta carta. Dice Apocalipsis 3, 19 al 21: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado y me he sentado, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, después de todo lo que le dice: mira, tengo mis ojos puestos sobre ti, sé lo que haces, sé lo que dices, sé lo que piensas, sé cómo actúas. Te he presentado todo un panorama para que entiendas que todas las riquezas que tienes, para mí, no te hacen ver rico, te hacen ver pobre, miserable, desnudo. Pero de todas maneras, hijo, yo quiero que tú entiendas. Es como cuando nosotros vamos a reprender a un hijo y le decimos: mira, hijo, yo entiendo que no está bien lo que hiciste, pero necesito enseñarte el bien. Y quiero que sepas que si yo te voy a castigar, es como si nos estuviéramos disculpando con el hijo antes de castigarlo. Pero lo que estamos es haciéndole entender que el castigo que va a recibir, que está recibiendo, es por amor, es para que mejore, no para maltratarlo, no para humillarlo, no para sacarlo de nuestra familia o de nuestro corazón. Dice: yo te reprendo y te castigo porque te amo. Así que si tú en este momento te sientes reprendido, castigado, confrontado, redarguido por el Espíritu Santo, por alguna de estas cosas, mamita, mamita, especialmente mamita, las mamitas somos ese ángel que Dios ha puesto en nuestras casas. Yo me tomé literal esta palabra para mí. Yo soy el ángel en mi casa. Yo soy la madre, y aunque mis hijos no viven conmigo, todavía les muestro mi amor. Todavía les hablo de cuánto los amo, pero todavía les digo cuando algo no está bien. Nosotros somos la influencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios te está diciendo: mira, yo te amo con todo mi corazón, pero quiero que sepas que te voy a castigar y te voy a reprender por lo que estás haciendo, precisamente porque te amo. Pero sigue agregando cosas hermosas, porque Él es bello y perdonador. Y le dice: ¿sí me escuchas? Así le dice: ¿sí me escuchas? Mira lo que dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿será que tú oyes mi voz? ¿Estás oyendo mi voz? Estoy tocando la puerta. Literal, así está el papá. Hijo lindo, aquí estoy, te estoy tocando la puerta. Necesito que sepas que te estoy mirando, que estoy atenta a ti. Que aunque estás en pecado, que aunque estás haciendo las cosas mal, que aunque te crees rico. Dice: ábreme la puerta si me escuchas. Quiero entrar y cenar contigo.
O sea que Él está haciendo un panorama de que va a entrar y va a cenar y se va a sentar y va a compartir alimentos contigo. Le dice, yo te ayudaré a vencer las pruebas. Porque tienes que vencer. No es solo conocer a Jesús. No es solo aceptarlo como Señor y Salvador. Es que tienes que permanecer. Tienes que perseverar. Tienes que continuar luchando día a día para que te mantengas en el camino hacia el varón perfecto y conserves esa salvación, la cuides con celo. Ese es el celo del que Dios te habla. Madres, tenemos a nuestros hijos en nuestras manos, las que tienen la oportunidad de que están pequeños todavía. Tú puedes destruir la vida de tu hijo o puedes hacer de ella un diamante precioso para las manos del Señor. Y termina esta carta o este mensaje de Apocalipsis para esta iglesia Laodicea, que desafortunadamente es la iglesia del día de hoy y es la iglesia que se queda. Es la iglesia que cuando el Señor venga por su iglesia aquí, no se va, aunque sea una iglesia. Por eso no podemos tolerar el pecado, no podemos reírnos ante el pecado. Y el pecado no es solamente inmoral y sexual, el pecado es de mentira, de chismes, de cuentos, de llevadera, de traedera, de mirar al otro mal. No te compares ni compares a nada con nadie. Compárate con la palabra de Dios. Ponte cada día el termómetro tú. No se lo pongas a tu hermano, no se lo pongas a tu amigo, no se lo pongas al líder de la iglesia, no se lo pongas al pastor. Preocúpate por tu sanidad, por tu santidad, para que cuando el Señor venga, tú no seas esta iglesia. Porque te quedas. Si no cambias, si no te arrepientes, te quedas. Y termina diciendo, con esto terminamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia.